Yeah. Shambha Shambha शम्भ शम्भ महा Done. Nanditi nanditi nandita wa. Nanditi nanditi ¿Todos cómo están el día de hoy? Eh? Todos ustedes en la red deben decirme cómo están hoy. Es importante que estés vivo y que estés bien, que debes responder a eso y siempre estar agradecido porque el cielo no necesita abrirse, solo un virus puede matarte, solo un microorganismo, porque digo esto es desafortunadamente los seres humanos han desarrollado la sensación de que tienen derecho a todo. Hay muchas razones. Una de ellas es que estamos dotados de un poco más de capacidad intelectual. No diría que inteligencia. Más capacidad intelectual que todas las demás criaturas. Nosotros tenemos tecnologías que nos dan una enorme destreza. Tú no tienes que ser un hombre muy valiente para ir y matar a un tigre. Desde un kilómetro de distancia puedes matarlo a tiros y sentirte genial por ello. Así que estas cosas y sobre todo Creo, las religiones del mundo han puesto esta idea equivocada en la cabeza de los humanos, que todas las demás criaturas están aquí para servirles, al menos en algunas partes de las religiones. Algunos aspectos de la religión han puesto esta idea en la mente humana. Todas las demás criaturas quieren servirte, están aquí para servirte. ¿Estás hecho a imagen y semejanza de Dios? Todos ellos. Son solo criaturas que están aquí para servirte. Simplemente. Simplemente ve a una hormiga y pregúntale si está dispuesta a servirte. Bueno, si no entiendes el punto, ve y pregúntale al elefante. Entenderás el punto. Muy bien. Nadie está aquí para servirte. Para ellos, su vida significa mucho. Para una hormiga, la vida de la hormiga lo es todo. Para un saltamontes, la vida del saltamontes lo es todo. Para un árbol, su vida lo es todo. Para cada criatura, su vida es importante. Así es como la vida está consagrada en cada uno de ellos, incluyéndonos a nosotros, por supuesto. Bueno, la naturaleza de la vida es tal. Si uno tiene que vivir, otro tiene que morir. Esta es la única manera. Si el virus tiene que vivir, nosotros tenemos que morir. Si nosotros tenemos que vivir, ellos tienen que morir. Así es como es. Todo está enlazado entre sí. Todo el ciclo alimentario del mundo está hecho de tal manera que si un animal tiene que vivir, tiene que comer algo más ya sea planta o animal, y si ese otro animal tiene que vivir, tiene que comerse a ese, y es una cadena. Así que esta es una cadena sostenible del ciclo alimenticio. Para siempre puedes seguir así, pero ahora lo hemos distorsionado muy fuertemente. Creemos que a nuestro favor, pero puede que no funcione a nuestro favor a largo plazo. Si seguimos así, esta estúpida sensación de que tienes derecho a algo, de que todas las demás criaturas están aquí para servirnos, esto debe ser desterrado de la mente humana es muy importante. Si queremos hacerlo bien en el futuro, es muy importante entender que cada criatura tiene su lugar legítimo en la creación y todos ellos son muy vitales para nuestra supervivencia y bienestar. <coughs> Hay muchas investigaciones que muestran esto, que dicen que si todos los gusanos desaparecen, el mundo se acabará. En más o menos un año y medio, en 18 meses, toda la vida en este planeta se acabará si todos los gusanos desaparecen ahora mismo, si todos los insectos desaparecen. En cuatro o cuatro años y medio, el mundo se acabará tal como lo conocemos. Si todos los microbios desaparecen ahora mismo, ahora mismo estamos luchando contra el virus. Pero digamos que todos los microorganismos desaparecen ahora mismo, todo morirá ahora mismo, incluyéndonos a nosotros. Pero si todos los seres humanos desaparecen, el mundo florecerá. Por lo tanto, debemos entender ¿Cuál es la relevancia de nuestra existencia en este planeta? Desafortunadamente, esto ha sido enormemente exagerado en las mentes humanas. Dios nos hizo a su propia imagen. ¿Se ve igual a nosotros? Barba blanca. Por eso creemos que tenemos derecho a hacer lo que queramos con cualquier otra criatura. Bueno, en aras de la supervivencia, si matamos algo, eso es otra cosa. Pero hemos estado matando por nuestro placer. Probablemente, o realmente, la única criatura en este planeta que mata por placer es el ser humano. Ninguno de los otros mata por placer, matan por supervivencia. Así que... Así que esta sensación de que tenemos derecho a todo le ha costado a la vida en este planeta enormemente. Mientras le cueste mucho a otras vidas, nuestras vidas lentamente se volverán miserables. Bueno, estaba justo ahora hablando con un grupo de más de 100.000 médicos en línea y yo me preguntaron, Sadhguru, ¿cuál es tu perspectiva de... Este virus, ¿por qué crees que ha llegado? ¿Ha venido a enseñarnos una lección? Bueno, yo no estoy hecho así cuando alguien está sufriendo. Ah, esto es una lección para ti. Ahora mismo o estás infectado o has perdido a alguien querido para ti. Y hay muchos otros tipos de pérdidas. No es el momento de decirte, esta es una lección, Dios te está enseñando una lección. Todos los locos religiosos ya están diciendo, Dios nos está enseñando una lección. No, nadie nos está enseñando una lección. Es muy natural que en un balancín, si bajas así por tu peso, después de algún tiempo alguien lo presionará de ese lado y volverá a estar así. Siempre hay un balancín de la vida sucediendo. La naturaleza siempre ha mantenido su equilibrio. A veces se distorsiona, pero de nuevo intenta recuperarse. Ahora, supongamos que eres un virus. ¿De acuerdo? Quiero que solo te imagines. Es un pensamiento muy empoderador. Supongamos que tú eres el virus. Y digamos que estabas viviendo en todos los animales salvajes, pangolines y murciélagos y cualquier otra cosa. La población de animales salvajes ha disminuido significativamente. En los últimos 50 años. Un descenso del 70% en los mamíferos, en los vertebrados más bien, ni siquiera en los mamíferos. En los vertebrados la población de criaturas salvajes ha disminuido en un 70%, cuando nuestra población ha aumentado de forma loca. Así que supongamos que eres un virus que vive en los pangolines y ellos están muriendo y muriendo. Tu territorio o tu terreno o hábitat se está reduciendo. ¿No te lanzarías, no te aventurarías a encontrar una nueva criatura para habitar? ¿No lo harías? Te pregunto, definitivamente lo harías. Tal vez eso es todo lo que están haciendo. Estaban felices con sus pangolines durante muchos siglos o millones de años, no sé por cuánto tiempo. Pero ahora no hay hábitat, está desapareciendo, tienen que adaptarse, tienen que encontrar nuevo territorio. Cuando la vida en Europa y en el Reino Unido se vio muy apretada en un momento dado, se desesperaron por encontrar nuevas tierras. Encontraron América, Australia, lo que sea. Bueno, ir a un nuevo territorio podía significar la muerte. Un montón de gente perdió la vida solo tratando de llegar allí. Y muchas, muchas otras personas murieron después de llegar allí. Pero aún así la gente siguió yendo porque encontrar un nuevo hábitat se convirtió en algo muy importante porque donde estabas estaba superpoblado y sin lugar para vivir sin oportunidad así que incluso arriesgando tu vida fuiste allí eso es todo lo que el virus está haciendo de alguna manera no estoy hablando de virología estoy hablando el simple sentido de cualquier vida cualquier vida funcionará así que si se le quita su hábitat tratará de traspasará un nuevo hábitat. Así que ahora mismo somos solo un nuevo hábitat. Sé que en los medios sociales un montón de gente se volvió loca cuando dije, el virus no tiene intención de matarte, está tratando de ganarse la vida, ¿de acuerdo? Pero vive con toda la fuerza, porque él vive con tanta fuerza, tú mueres. Si fueras tan fuerte como un pangolín, o al menos si fueras un murciélago. Entonces, serías feliz, el virus sería feliz, pero no estás construido como las otras criaturas. Así que te está golpeando de cierta manera. Bueno, si hubiera alguna otra población, aparte de las poblaciones humanas, tal vez habría ido allí. Pero, en su sabiduría, han comprendido. La única población próspera en este momento es la población humana en constante expansión. Así que han tomado la decisión correcta. Bueno, esto puede sonar insultante para ustedes, pero así es como funciona la vida. Así es como incluso nosotros funcionamos cuando nuestra supervivencia está amenazada, ¿no es así? Así que, enfrentando la situación actual con el distanciamiento social, con la atención médica, todo esto está bien, pero la existencia a largo plazo en este planeta, tenemos que llegar a un acuerdo con esto, que este planeta fue hecho para todas las criaturas, toda la vida, y que estaban aquí antes que nosotros, y estarán aquí después de nosotros. Sí. Por lo tanto, tienen el mismo derecho a existir aquí. ¿Ves? Ves, todos ellos están de acuerdo conmigo. Tienen tanto derecho a estar aquí como tú. Por supuesto, tú también tienes derecho a estar aquí, pero no por encima de ellos. No tienes derecho de tal manera que Dios te ha dado tal posición que tú, todas las demás criaturas están aquí para servirte. Entonces tal dios no tiene ni idea cómo funciona este planeta. Él debe elegir otro planeta para ser un dios allí, en este planeta. Así es como es estructurada la vida. Está todo entrelazado entre sí. Solamente en el bienestar de toda la vida hay bienestar para todos. Si eliminamos cualquier dimensión de la vida, entonces habrá un serio colapso de la vida en todos los niveles. Así que este derecho o sensación de tener derecho debe desaparecer. Tal vez Dios se parece a un saltamontes. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no? Solo tiene que ser grande, estoy diciendo. Así que en esta cultura dimos todo tipo de figuras y formas a lo que consideramos divino. Simplemente para hacerte entender esto. Incluso un ratón es adorado, una serpiente es adorada. Muy importante, muy importante, porque si no entiendes el significado de un ratón y una serpiente, y un pájaro y un animal y un árbol, bueno, te diriges a un desastre. No hay ninguna duda. Pero este sentido de ser soy una supervida por encima de cualquier otra vida. Esta sensación de tener derecho tiene que desaparecer. Este es un buen momento para la realización. Esto es muy chistoso. El mundo funciona así. Esto sucedió. Un hombre ruso vino a California y se encontró con un capataz. Ya sabes, buscaba un trabajo y se metió en una obra de construcción. Y el capataz le preguntó, en Rusia, ¿cuántas horas a la semana se trabaja? Dijo, trabajamos 70 horas a la semana. Oh, en serio. Aquí se trabaja solo 40 horas. Pero ¿por qué? Porque ustedes no pueden trabajar 70 horas, preguntó el ruso. Yo estoy dispuesto a trabajar 70 horas porque ustedes no las pueden trabajar. Oh, aquí todos los trabajadores son unos malditos comunistas. En un país comunista trabajarán. En todos los demás sitios la misma gente siempre luchará por trabajar cada vez menos y menos. De repente tendrán derecho, siempre, tratando de aprovecharse de todo. Esto se ha convertido en la manera humana. Ahora, al ser la criatura más evolucionada, debemos ser un poco más magnánimos con cualquier otra vida. Verás, si te posicionas en un lugar alto de cierta altitud, debes tener un sentido diferente de dignidad y una preocupación por todo. No esperas que una hormiga se preocupe por toda la vida, esperas que un ser humano lo haga. Pero como este tipo de basura se les ha enseñado que todas las demás vidas están aquí para servirte, puedes matar cualquier cosa y descaradamente hacer lo que quieras. Debido a esto, mmm, tendremos una cierta cantidad de dolor. Y ha llegado desafortunadamente de esta forma. Pero esto también, no me malinterpreten, esto es algo malo por su... Velocidad de contagio se propaga muy rápidamente, pero afortunadamente su su habilidad para matar es baja comparada con las cosas que hemos visto en el pasado. Las pestes bubónicas solían vaciar pueblos y ciudades enteras en un momento dado. La gripe española mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo. 50 millones. Casi infectó a un tercio de la población mundial en ese momento, más de 500 millones de personas. Pero en esa época no había viajes en avión. La gente no era tan móvil. A pesar de eso, sucedió así. Comparado con esas cosas, este es un virus bueno. Sé que voy a tener muchos problemas por llamar al virus un virus bueno. Comparado con la virulencia de esas cosas, esto es leve, pero se propaga rápidamente. Pero la ventaja es, somos los portadores, si queremos, podemos detenerlo. Si algo más fuera el portador, si las hormigas lo portaran, si los ratones lo portaran, si los pájaros lo portaran, no podrías detenerlos. Pero nosotros somos los portadores, así que podemos detenerlos. Pero los seres humanos están en tal estado de confusión, lentamente se están organizando un poco más. Afortunadamente, en India, tanto la ciudadanía como la administración y la comunidad médica están respondiendo de manera fantástica, excepto unos pocos idiotas que están por ahí. La mayoría de la población, la comunidad médica y la administración, el liderazgo político, todo el mundo, ¡boom! Creo que si tenemos que calificar a las naciones en términos de respuesta en una nación democrática donde no se puede usar demasiada fuerza, creo que hemos sido los mejores en el mundo en este momento. Para 1.400 millones de personas, menos de 300 muertes, es un informe fantástico, pero podría aumentar en las próximas una o dos semanas. Así que es casi seguro. El confinamiento continuará durante otras dos semanas. Entonces, aquellos de ustedes que están en el centro de yoga y aquellos de ustedes que están en el en línea con nosotros para el darshan, estamos todos ahora juntum. Otras dos semanas. Así que. Este es. Este es un momento para que demostremos qué clase de seres humanos somos. Este es un momento en el que podemos mejorarnos como seres humanos individuales. Porque no existe tal cosa como mejorar una sociedad. Porque la sociedad es solo una palabra. La nación es solo una palabra. El mundo es solo una palabra. Son solo seres humanos individuales. Sin transformar a los seres humanos individuales, no hay transformación en el mundo. Entonces, ahora mismo hay una pausa como esta. Este es el momento. Todos ustedes, al menos enfóquense en esto, cada uno de ustedes, y díganles a todos los demás que conocen. Una mejora del 10%. ¿De acuerdo? No te estoy pidiendo que de repente te conviertas en otra cosa y hagas crecer un halo alrededor de tu cabeza. 10% de mejora. Simplemente haz una lista. Tu estado físico. ¿Dónde estás? Una mejora del 10% tiene que pasar para fines de abril. Tus capacidades mentales, ¿dónde estás? 10% de mejora. Cualquier trabajo que estés haciendo en tu vida: estás cocinando, estás haciendo té, estás manejando el país, estás haciendo lo que sea, una mejora del 10%. Si estás, si tú solo tienes una tienda de té, si tu té se vuelve un 10% mejor de lo que es ahora, Oh, te irá muy bien, post-virus. 10% mejor en todo. Física, mental, emocionalmente, y en términos de tu competencia en lo que sea que estés haciendo. Cada uno de ustedes, simplemente haz esto, porque nunca vas a volver a tener esto en tu vida. Pero yo recomendaría, recomendaría, que así como todas las escuelas descansan durante seis semanas en verano, o ocho semanas, o lo que sea... Creo que toda la humanidad debería tomar un descanso de tres semanas cada año. Sin, sin máquinas, sin industria, sin carros, sin automóviles en la carretera, si lo deseas puedes andar en bicicleta, puedes caminar, puedes pasear, pero sin tecnología. Tecnología no contaminante puedes usar, computadoras y otras cosas, pero sin... Máquinas que escupen humo, industria, nada, solo por tres semanas. Creo que después de unos años de conocer el beneficio de eso, las personas votarán por seis semanas. ¿Lo harán? Deberíamos pensarlo. ¿Por qué deberían los virus obligarnos a hacerlo? Esta vez, bueno, obtuvimos la brillante idea de ellos. Pero creo que deberíamos hacerlo. Todos, la humanidad entera se enfoca en cómo mejorarse al menos un 10%. Solo imagina, cada año si todos se mejoran en un 10%, en 10 años, ¿en qué clase de mundo viviremos? ¿Viviremos en un mundo fantástico? ¿Seremos humanos realmente mejorados física, mental y emocionalmente? Debes escribir, todos ustedes hagan esto. Físicamente, ¿dónde está tú? Tu... Ya sabes tus parámetros. ¿Qué es lo que puedes hacer? Un aumento del 10%. ¿Qué significa? Tu estado mental. ¿Dónde estás? Descríbete a ti mismo. No tienes que mostrárselo a nadie. Y di 10% de aumento, de mejora. ¿Qué significa? Emocionalmente, ¿dónde estás? ¿Cuánta dulzura tienes en ti? ¿O cuánta amargura tienes en ti? ¿Cómo hacer un 10% de mejoramiento positivo? En términos de tu trabajo, ¿dónde estás en términos de tus capacidades? ¿Cómo mejorarte un 10%? Oh, dentro de 10 años, qué mundo maravilloso tendremos. Deberíamos hacer esto. En el, en el centro de yoga siempre tenemos esto para las personas, que las personas, los brahmancharis, entran en 60 días de silencio cada año. 60 días. Esto es para el mejoramiento de la persona individual, porque si no eres mejor, ¿cómo mejorará tu trabajo? ¿Cómo mejorará el mundo? La gente siempre me hace esta pregunta, Sadhguru, ¿cómo es que sin ninguna cualificación, sin ninguna, ninguna clase de cosa, todo funciona tan bien en Isha? ¿Cómo es que se desempeñan así? Tus eventos son, ya sabes, de primera clase. ¿Cómo sucede esto? Porque... Nos estamos centrando en los seres humanos individuales y su mejoramiento. Esto es lo que el mundo necesita hacer. Esto es lo que el país necesita hacer. Esta es una lección viral. Debe volverse viral. Pero la gente está haciendo... ¿Sabes? Por favor, miren sus vidas y vean cuánto de ella es preciso. Tu pensamiento, tu emoción, tu acción, hasta qué punto es preciso y significativo, está por todas partes. ¿Sabes? Y aún así logras hacer algo maravilloso en tu vida. Es por eso que todos siguen mirando hacia arriba, porque saben que son un éxito accidental. Esto se ha vuelto común, en todas partes todos. Así porque son un accidente. No, es muy importante. Los seres humanos son una existencia consciente, precisa y significativa. Esto sucedió. Una mujer joven estaba conduciendo y el coche se fue así, así, así. Otro hombre que venía conduciendo hizo todo lo posible para esquivar ese coche, pero llegó y lo chocó. Bueno, afortunadamente ninguno resultó herido de forma significativa. Entonces él se bajó, fue hacia ella y le dijo, lo que querías hacer, al menos podrías haberlo indicado. ¿Sabes? Podrías haber dado algún tipo de señal. ¿Qué es lo que planeabas hacer? Ella dijo, no hay señal para lo que yo quería hacer. Para muchas personas es así, no hay señal para lo que quieren hacer, porque no saben qué demonios quieren hacer. Es hora de resolver esto. Tres semanas al año deberían ser tiempo suficiente para resolver esto. Podemos trazar una especie de proceso. ¿Sabes? 112 procesos diferentes. Para 112 tipos diferentes de personas en el planeta, ¿cuáles son las cosas simples que puedes hacer en tres semanas? para mejorarte físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y en términos de tu competencia en lo que sea que estés haciendo. La gente me dice, Sadhguru, mmm, ya sabes, las personas que han comido lo que yo cocino, dicen, Sadhguru, debes dar clases de cocina en este receso. Yo también lo estoy pensando, pero... En cuanto a tiempo, tomará demasiado tiempo. Hagamos que esto suceda. Bueno, tenemos tres semanas más ahora, casi, al menos. Así que aprovecha este tiempo, aprovechemos este tiempo para realmente mejorarnos al menos 10% en todos los niveles de nuestra vida. Hagamos que esto suceda. ¿Preguntas, por favor? Esta pregunta es de Ashwin, Namaskaram Sadhguru. Mencionaste en uno de los darshan que los voluntarios de Isha están yendo a las aldeas cercanas y difundiendo la conciencia sobre el coronavirus. Estoy en las afueras de Mumbai y no puedo ir allí, pero realmente quiero contribuir a garantizar que nuestras aldeas rurales se mantengan seguras. Por favor, hazme saber cómo puedo ayudar desde casa. Mira, en este momento la cantidad de personas a las que tenemos que servir está solo aumentando. Especialmente con este confinamiento prolongado, creo que la cantidad de personas que se volverán vulnerables e incapaces de ayudarse en el periodo de confinamiento aumentará significativamente. En este momento, nuestros voluntarios en la región están uh, sirviendo a un cierto número de personas comidas cocinadas. Así que esta necesidad de comida cocinada puede aumentar muy significativamente en la próxima semana a dos semanas. Como saben, podemos posponer todo, pero no podemos posponer nuestro almuerzo y cena. Puede que no podamos proporcionarles lo que normalmente comerían. Al menos dos comidas al día estamos viendo cómo proporcionarlas. Para ello la infraestructura necesaria y la infraestructura física, la infraestructura humana y los comestibles necesarios, las verduras necesarias, esta adquisición se realiza como en pie de guerra. Y, um, y ya he apelado a ustedes, no quiero apelar todos los días, pero necesitamos dinero. Desafortunadamente necesitamos mucho dinero, porque solo entonces podemos servir a mucha gente. Como anuncié ayer, la cantidad de, ya sabes, máscaras N95 y guantes y esas luces de desinfección UV, todas estas cosas están aterrizando aquí, creo que hoy ya han llegado. Además vienen cosas de China, para eso creo que esa parte está razonablemente bien cuidada, al menos para esta región porque estamos viendo cómo ser activos en esta región, de modo que seamos una fuerza efectiva en lugar de expandirnos por todas partes. Al mismo tiempo, en el programa de televisión con el Times Now he anunciado un número al que pueden llamar cero es un número que es la línea de ayuda de Isha para que la gente pueda enviar mensajes si ven a alguien yendo hacia la inanición que su alimentación básica está en duda, donde sea que esté en este país, puede enviar un mensaje y en 24 horas responderemos, activando a los voluntarios en esa región. Todo, todo esto necesita, ya sabes, una cierta cantidad de apoyo financiero para hacer que esto suceda. Mi pintura está casi completa. Creo que mañana las fotografías de ella deberían salir. Y um, si tú, si tienes el dinero para comprar una pintura, puedes comprarla. También venderemos el original y también venderemos las copias. Porque el original es de metro y medio por metro y medio. Puede que no todos tengan tanta pared en su casa. Entonces venderemos las copias que son un poco más pequeñas también. Entonces, y esperamos hacer más, si es necesario te enseñaré algo de cocina, haré cualquier maldita cosa. Todos nuestros voluntarios están trabajando en varios niveles dentro de las limitaciones del distanciamiento social. Entonces, debido a esto, no podemos realmente salir y hacer lo que hubiéramos hecho de otra manera, porque queremos respetar las leyes y sobre todo... Ser una inspiración para que todos respeten eso, en ese sentido. Pero queremos crear varias cosas a través de las cuales puedan recaudar fondos. Estamos mirando otros proyectos a través de los cuales se pueden recaudar fondos. De modo que en este periodo es mi compromiso que la gente no muera de hambre. El virus está pasando su factura. Eso no está en nuestras manos, eso está en manos del personal médico. No inundar la infraestructura médica con demasiadas personas infectadas es la responsabilidad de todos los ciudadanos y la administración la está haciendo cumplir y en gran medida están siguiendo estas reglas y va bien. Pero ahora en las próximas dos semanas puede aumentar un poco, tenemos que ocuparnos de eso. Una cosa negativa en todo esto es lo que es una preocupación seria en Corea del Sur y también probablemente en China. Personas que se infectaron y se recuperaron y dieron negativo hace unas semanas, nuevamente están dando positivo ahora. Esta es una preocupación seria. Esto es imprevisto o no esperábamos que esto no sucediera. En gran parte las personas creían que una vez estás infectado tendrías los anticuerpos para combatir esto y te volverías algo inmune tu sistema inmunológico te cuidaría, pero la infección secundaria está ocurriendo en las personas, lo cual es una preocupación seria y grave, porque entonces, ¿cuándo se detendrá el ciclo? Creíamos que subiría a un cierto nivel de infección y luego disminuiría, pero ahora las mismas personas que salieron de la infección están volviendo a ella. Ahora esta es una complicación muy grave, porque no sabemos a dónde llevará esto. Entonces, ¿cómo recuperar la actividad económica en el país? Ese trabajo continúa. Estamos viendo cómo involucrarnos con la comunidad agrícola local para ver cómo volverlos a poner en marcha. No sé lo que se anunció, creo que a estas alturas el primer ministro debería estar anunciando. Aquellos de ustedes que tienen televisores, tal vez lo estén viendo. Puede haber cierta relajación en el confinamiento, una relajación importante que es una petición que también hice durante nuestra conversación con él, es que el sector agrícola debe ser liberado con las instrucciones necesarias para el distanciamiento social. En general, la actividad agrícola, la naturaleza de la misma, en sí, hay un distanciamiento social. No hay aglomeración de personas, a excepción de algunas actividades, que se pueden espaciar fácilmente. La actividad agrícola debe entrar en acción porque eso es el 60% de la población del país. Además, es la seguridad alimentaria de la nación para el próximo año. Así que eso tiene que volver. Quizás relajen algunos otros servicios esenciales también, haciendo que algunas cadenas de suministro sean un poco más eficientes. Creo que eso va a suceder también, pero los ferrocarriles y las líneas aéreas no funcionarán con seguridad por el próximo hasta el final de este mes, 100%. Eso no va a suceder. Son los principales transportadores de la difusión a la larga distancia. Entonces, los viajes estarán restringidos. Tal vez harán restricciones en los taluk, restricciones en los distritos para que la gente no se mueva. Geográficamente, se quedan dentro de su terreno si se contagian. Si se infectan, permanece en forma localizada para que pueda tratarse mejor, en lugar de que las personas viajen libremente por todas partes. Entonces todas estas cosas se están haciendo. Los ciudadanos deben cooperar y para que contribuyas en este momento, si estás en Mumbai, no tienes que viajar y venir aquí para servir. Lo mejor es contribuir de cualquier manera posible, de lo contrario, muchos de ustedes pueden crear sus propias plataformas de contribuciones y si recolectan eso y nos los envían, a esto se le dará un buen uso 100%. Les aseguraremos que a cada rupia que envíen, le daremos buen uso. Y eso es todo lo que podemos hacer en este momento. Creo que nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias y este es el momento. Porque ahora ha ocurrido la extensión del confinamiento, que es otros 21 días, o oh, sí, todavía 21 días más, a partir de hoy, o 20 días más probablemente. Llevar a cabo este tiempo responsablemente para el bienestar de todos los que nos rodean, proteger a ese grupo vulnerable, Proteger a las personas de edad, garantizar que todas las personas mayores de 65, 70 años deben resistir este virus. Este compromiso todos debemos asumirlo, comportarnos de manera responsable, garantizando su seguridad y bienestar, así como a los bebés menores de un año de edad y a aquellas otras personas que son vulnerables por diferentes razones médicas también, y garantizando que esto no se convierta en una gran calamidad. Sino solo en una normalidad de nuestras vidas de la que salimos con éxito. Pensamos al virus con éxito. Yuga, 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 Shvaraya, Bhuta, 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 कालकालकालेश्वराय शिव शे सर्वेश्वराय शम्भ